Buenos días chicas, muy buenos días, bienvenidas por a este nuevo video, a este nuevo día, a este nuevo momento, circunstancia, motivo, situación, bueno, buenos días, yo estoy haciendo de comer, miren, aquí estoy calentando aceite, porque voy a hacer de comer, y acá estoy calentando agua porque quiero un café de olla, porque hoy está haciendo frío, siento mis manos como que se congelan, pero pues vámonos a apurarnos, a ver qué hacemos este día, pues vámonos a ver qué hacemos, mis chicas y bienvenidas, Dios me los bendiga mucho, muchísimas gracias por su apoyo, muchas gracias por todo, de verdad, estoy muy agradecida con ustedes, de verdad, muchísimas gracias, Dios me los bendiga desde donde quiera que me estén viendo y a la hora que me estén viendo, que Dios los acompañe y los cuide siempre, 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 donde quiera que estén, y pues bueno, vamos a comenzar porque si no se me quema el aceite, ahorita les enseño cómo va, voy a hacer unas lentejas, es lo que voy a hacer de comer hoy y a ver qué más sucede este día. ¡Ya estoy mejor! Si me escuchan bien o todavía me sienten ronca. Miren, mis chicas, ya está. Estoy friendo. Nada más la lenteja los voy a hacer con pura cebollita. Y pues, mandé a traer longaniza. Y hasta aquí lo estoy friendo bien. Ya que se fría muy bien, ya le echo las lentejas. Aquí en mi casa consumimos mucho lo que es los frijoles, las lentejas, lo consumimos mucho. Casi así longaniza, carnes, casi no consumimos. Y sí consumimos, pero muy poco. La que consumimos más es pollo. Es pollo es la que comemos más. Y miren, aquí le voy a dejar que se guise muy bien y ya para echarle las lentejas. Si ustedes tienen mucha prisa, rapidez, así algo rápido quieren hacer y que las lentejas lo pueden dejar en la olla de microondas y en un minuto, menos de un minuto ya está cocido. Miren, aquí miren, hasta se me pasó, pero se quedó recocido, pero en olla de presión express, como lo conozcan, un minuto, dos minutos que lo dejen y lo apagan y así ya rápido ahorran tiempo para todo. Acá les enseño cuando ya esté, ya les haya echado, lo voy a dejar que hierva muy bien la longaniza. Y ya le voy a vaciar las lentejas. Y ahorita les doy el resultado. Miren, ya quedó. Ya está hirvió ya. Miren. Ya quedó guisado. Dirían muchas personas, aviéntale un plátano. No, plátano, no, ya no quiero plátano. Miren. Ahí está. Ya quedó. Riquísimo. Hoy no le puse papas, no le puse nada. Solamente así. Sencillito. Bueno, ni tan sencillo porque la longaniza está cara. Bueno, no está tan cara, pero sí está. Miren, aquí está mi café. Huele. Riquísimo. Miren, cuando lo cierras y lo abres y se destapa el aroma, miren. Puro aroma. Aroma café. La que te enamora. Bueno, ya está. Ya estuvo. Miren, una maqueta. Mis chicas, andamos acá en el zócalo con mis hijos. Acá anda mi Yaris. Miren, ahí está su pie. Y ahí anda. Este es como maqueta. Todo esto es el zócalo. Todo aquí dice el Gran Palacio Arzobispado. Catedral, el Sagrario, Seminario, todo es la maqueta, el plano de, no, el plano de allá, la Plaza del Palacio, Mercado Parián, el Portal Marcadores, Portal, y todo está acá, el Zócalo, allá está el mero mero,
en el mero centro, miren. Es la Maketiuski. Miren, estas están bien bonitas, miren. Miren, chicas, ahí vamos caminando. Miren, estamos saliendo aquí en el Zócalo. Aquí vamos los 5 caminando. A ver qué hay ahí arriba. Pero hay mucha gente. Ahí está la catedral. Ven que lo están restaurando. Lo están arreglando. Miren. Miren las blusas. Miren, chicas, aquí hay arbolitos chiquitos. Miren. Pregunta. Muñeco de nieve, llévalos 50. Pues bueno, entonces, chicas, aquí andábamos mirojeando. Ese es el Palacio Nacional. Pero pues ahora estaba cerrado y podías caminar a tus anchas, podías caminar como pudieras, porque no había carros, no pasaban carros ahí, solamente personas. Y pues ahí podías disfrutar de todo, caminar, ver y así observar. Y ya de ahí ya nos fuimos a ver la verbena navideña y estuvo bien bonito ahí el lugar, y pues ahí anduvimos viendo, disfrutando. Y pues bueno, sigan mirando, así es el mero mero centro corazón de México. Y pues bueno, entonces sigamos disfrutando aquí así. Ahí era un bazar navideño, venían de diferentes estados de México a traer sus productos, y ahí andábamos checando. Miren esos árboles, pero los estaban vendiendo bien caro, y trae como nieve y todas sus luces, se ve bien bonito. Ahí la andaba viendo porque así llamaba la atención, y estaba bien bonito. Y ya luego de allí fui a ver acá que decía Chilpancingo Guerrero, que vinieron a vender. Pero no sé qué estaba sirviendo la muchacha, pero estaba sirviendo y yo ya andaba mirojeando. Y miren, algo blanco estaba sirviendo. Y se me pasó preguntar. Y ahí traían varias cosas. Y pues entonces ahí andábamos viendo, porque nunca habíamos venido en diciembre o así, cuando ponen cosas para que uno los vea o los disfrute. Nunca hasta hoy se nos hizo pasar y ver que estaba la verbena navideña, y ahí veíamos a ver qué había. Y pues sí, estuvo bonito porque hay varias actividades que uno puede hacer. Hay muchas cosas por hacer ahí. Y los arreglos son muy bien bonitos. Todas las luces, todo estaba bien bonito. Muy, muy, bueno, no, a mí me gustó. Pero ya depende de muchos cómo les guste. A mí me encantó el árbol de Navidad decorado con Nochebuena, se veía bien bonito ahí parados los tres. Pues bueno, entonces sigan disfrutando y a ver. Muchas gracias por todo. Dios los bendiga.
Pues aquí estábamos otra parte de aquí en el mismo lugar, en el Zócalo, y aquí nos dimos cuenta que había varias actividades que podías hacer para disfrutar y pasar la tarde. Aquí podías aventar las pelotas, a flechas, tronar los globos, y también había también para jugar lotería. Ahí les estuve haciendo un en vivo y jugando lotería y pues nomás no, soy muy lenta. La primera fallé y a la segunda pues como que ya le agarré un poco el ritmo. Yo creo que a la tercera sí iba a ganar. Pero es que el chavo te lo dice pero rápido, 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 rápido. Rápido, ya cuando veo ya se me fue. Y dije, ¿a qué hora lo digo, Nick? Pero bueno, entonces pues ahí andaba viendo también, andaba mucha gente tomándose foto, disfrutando y todo. Y pues bueno, sigan disfrutando. Y pues es lo que pasa aquí en la Ciudad de México, corazón de México, en el mero centro. Y pues esto así adornan acá. Ahora.